Comenzamos y con malas noticias, porque lamentablemente la inseguridad ha cobrado una vida más. Se trata de Tania Mendoza, cantante de regional mexicano, actriz de la cinta La Mera Reina del Sur y madre de un niño de 11 años. Aquí toda la información. La actriz y cantante de regional mexicano Tania Mendoza fue asesinada en Morelos. Presuntamente, esperaba a que su hijo de 11 años terminara un entrenamiento cuando fue atacada a balazos. Hombres armados la agredieron en un campo deportivo ubicado en la colonia Lomas de Cortés, en Cuernavaca. El atentado fue presenciado por otros padres de familia que también esperaban a sus hijos afuera de la escuela y tras el homicidio, corrieron para ponerse a salvo. Luego de los hechos, se desplegó un operativo en la zona para ubicar a los responsables. El ataque fue realizado por dos sujetos que llegaron en una motocicleta y dispararon a la actriz en el tórax. Tania protagonizó la cinta La Mera Reina del Sur en el año 2003. Este no es el primer ataque del que fue víctima la cantante, pues en el año 2010 presentó una denuncia por robo de vehículo agravado, robo a casa habitación y privación ilegal de la libertad cometido en su contra, de su entonces pareja Rafael Sánchez Rojas y su bebé de entonces 6 meses de edad. Según la carpeta de investigación, fueron privados de su libertad, robados y amenazados de muerte por sujetos armados si no entregaban una cantidad de dinero. Sin embargo, horas después, los abandonaron en un automóvil. Tiempo después denunciaron que continuaban recibiendo amenazas. Fíjate que nos da pena mucho que el asesinato de esta señora, de esta actriz... Pero no fue la inseguridad de, ahora es que de Morelos, ¿eh? Yo creo que esto fue un ajuste de cuentas. Sí, yo creo. Como lo escuchamos, ¿no? Que fue, es el segundo atentado. El primero fue en el 2010, donde ella, de hecho, levantó una denuncia. Pero sí, tienes razón. Esto ya era como ajuste de cuentas. Fue una situación. Y aparte, entiendo que ella subía fotografías de que amaba a Arturo Beltrán Leyva y ese tipo de cosas. Exactamente. Comenzó a tener problemas a raíz precisamente de interpretar a Teresa Mendoza en esta cinta, porque mucho antes de Kay del Castillo, ella interpretó en esta película a Teresa Mendoza en La Mera Mera Reina del Sur. Y sí, como dices, fueron directo a dispararle a ella mientras esperaba que su hijo... Una ejecución. En un partido de fútbol, su hijo estaba entrenando y esperándola afuera, llegaron directo y los balazos. Fue una ejecución, o sea, no fue... de que te voy a asaltar o te voy a... fueron directos sobre ella, desafortunadamente. Muy lamentable, porque además está este tipo de rumores o lo que se maneja en el ambiente artístico de que quienes interpretan personajes relacionados a esta situación del narcotráfico le dicen la mala, es decir, que se creen mucho el personaje, que ya después ni el público o ni ellos diferencian y hacen un límite entre la persona, la actriz o el actor, y el personaje. Puede ser, ¿eh? Puede ser, porque según me han dicho, Rafa Maya, cuando estaba en los momentos más álgidos de su enfermedad, sí sentía el Señor de los Cielos. Y que, por ejemplo, Huicho Domínguez, cuando hacía el personaje de El Millonario, andaba con fajos de billetes, no sé si falsos o verdaderos, relojes y esclavas de oro y demás en Garibaldi. Él lo cuenta, ¿no? Sí. Regalando dinero. O sea, si te crees... el personaje. Digo, pero aquí a qué grado, o sea, yo creo que más bien... Más allá. Yo creo que más bien los que la fueron a dar los balazos se creyeron el papel que interpretaba ella o se buscó enemigos por eso, porque hasta lo que se sabe hasta el día de hoy fueron directo y que llevaba una vida muy discreta esta mujer, que de hecho se dedicaba más a la cantada y que ya llevaba creo que 5 discos grabados de música regional mexicana y que durante su carrera sí en varias ocasiones recibió amenazas. Y aparte, hasta que se cumple. El lugar, ¿no? Donde lo hacen. Mm. También había padres de familia, vieron todo esto esperando a los niños. Oh, Dios guarde. Sí. Una cosa espantosa. El hijo. Lo lamentamos, no. En verdad. Sí.